O ambiente, música e sobre todo polvo. Por todo son rendeu culto esta pasada fin de semana un dos seus produtos gastronómicos estrela. Un ano máis o encargado dos fogóns foi o afamado polbeiro Veloso, que preparou o cefalópodo como é costume o estilo tradicional. Durante dous días, o sábado e o domingo, a vila converteuse en polo de atracción para os amantes deste manxar da nosa ría, que é ademais unha das nosas señas de identidade. Sí, nos enteramos el año pasado, que era la Feria del Pulpo aquí en agosto, y hemos hecho coincidir las vacaciones de este año para venir aquí a probarlo. Entonces nos marchamos sin arrepentimiento, ¿verdad? No, para nada, y con ganas de repetir. Un poquillo de todo, churrasco, mexilós, o pulpo, que está muy bo. Vivimos en Londres. ¿En Londres? Sí, venimos todos los años a Porto Son a visitar, mis suegras de aquí, y venimos todos los años a visitar el pueblo. Está estupendo y que nada, nos estamos pasando estupendamente aquí. O sea, los próximos años por aquí nos veremos, ¿no? Sí, sí, ya llevamos viniendo 14 años. A música tampoco faltó una festa, coactuación durante los dos días de diversos grupos tradicionales que se encargaron de animar a sobremesa.